llega desde el municipio de Chía, Camilo Sánchez en los cuentachistes. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Están bien? Como pueden ver, yo no estoy tan bien. No estoy bien, amigos, porque sí padezco una enfermedad que se llama síndrome de Tourette. Para el que no lo haya notado, que no creo que no lo hayan notado. Si no lo han notado, qué poco detallistas, ¿no? Es una enfermedad, amigos, que me causa unos tics involuntarios y pasan cosas raras, pasan cosas chistosas con eso también. La vez pasada, por ejemplo, me desperté, desayuné, me arreglé, salí a la calle. Cuando salgo a la calle, parce, no, la gente corriendo, gente gritando, gente llorando, llorando los niños. Yo no entendía qué estaba pasando, no entendía hasta que le dijo el man, parce, ¿qué está pasando? Me dijo, ¿cómo así que qué está pasando? ¿Es que no siente el temblor o qué? También les quiero contar otra cosa. Y es que tengo un hermano menor. Él no sufre de Tourette, pero sufre del pie plano. Y además tiene rinitis. No se burlen de mi hermano. Y parce, eso me hizo darme cuenta de algo. Y es que los genes de mis papás son una porquería, ¿no? Genes tan malos, ¿no? Pero no, yo la verdad no culpo a mis papás. No los culpo porque creo que ellos no han entendido pues que eso entre primos no funciona, ¿no? O sea, yo... Pero no, no los culpo porque yo también tengo una prima que... Me encanta. Uy, pero no es porque esté buena o porque sea linda. Es porque sufre de parálisis y pilla. Ella no se puede mover, yo no me puedo quedar quieto. Somos la pareja perfecta, ¿no? O sea, yo... Les cuento todo esto porque la gente suele pensar que toda mi familia tiene Tourette y no. Hay más enfermedades, o sea, no es lo único. Además que si toda mi familia tuviera Tourette, ¿sí o no? Primero, la violencia intrafamiliar tan verga. Y segundo, no podríamos comer pollito asado. Espere, ese no era el chiste, espere. Porque cuando nos traigan el pollito, todo bien. Pero cuando nos traigan la gaseosa y los vasitos, ¿qué sirve esa vaina, no? Habría que pedirle algo así como, sí, regáleme una gaseosa y tres trapitos, si es tan amable, ¿no? Algo que me he dado cuenta que está mal son los Juegos Olímpicos para Discapacitados. En los últimos Juegos Olímpicos para Discapacitados, oigan esto, dejaron jugar balonmano. Balón, mano, aún más sin bracitos. La camisa decía el mocho y todo, que es esa la respeto. Yo no soy un experto en deporte, pero para mí, un deporte que se llame balón, mano, requiere dos cosas básicas, ¿no? Que no puede faltar, ¿no? O sea, digo, la primera es un balón, ¿no? La segunda, ¿qué creen que sea? Unas manos, ¿no? Yo, aunque sea una manito, hermano, yo... Aunque sea la vainita esa que tienen acá, o sea, no sé. Eso es como si a mí, con mis tics, me dejaran jugar, no sé, tiro al blanco, o sea... Imagínense a mí con una flecha de 2 metros, esa en titanio, ¿no? Imagínense usted como público y, ¡jue madre, no! Nos hubiéramos quedado viendo balonmano mejor. ¿Ustedes se imaginan si yo fuera ginecólogo? Sería el empleado del mes, ¿no? Sería... Eso harían fila en esas EPS. Ahora, si fuera urólogo... Yo me imagino a los manes pidiendo cita como... Uy, con el doctor Camilo Sánchez. Aunque me mate el cáncer, mejor. Sí, no. Amigo, yo fui Camilo Sánchez, gracias.